En el 72 aniversario de la independencia de Israel, quiero en nombre del gobierno uruguayo y de su pueblo enviarles un fraterno saludo y nuestros mejores deseos de prosperidad y sobre todo de paz. Uruguay e Israel tienen una larga historia en común que se remonta al nacimiento del Estado de Israel. Mediante una activa participación de nuestro entonces embajador ante Naciones Unidas, el doctor Enrique Rodríguez Fabregat, del Uruguay, tuvo un rol importante en los procedimientos que condujeron al establecimiento mismo del Estado de Israel. Nos sentimos orgullosos de ese vínculo y hemos mantenido desde entonces una excelente relación bilateral. Hoy Uruguay e Israel tienen un intercambio comercial significativo, así como una valiosa cooperación científica y tecnológica que beneficia a nuestros pueblos. Estamos seguros de que esos lazos de amistad y cooperación perdurarán en el tiempo. Honrando su tradición histórica, Uruguay será siempre un aliado del ideal de Israel y defenderá su derecho a existir y a vivir en paz dentro de sus fronteras.